Sin duda, en el caso de Mercedes, si acaban peor de lo que empezaron este año 2024, hay que hacer un estudio y ver qué pasa ahí dentro, porque en lugar de llorar tanto en los medios, deben seguir trabajando muy duro además, porque creo que oficialmente ya no son parte de la mufa, ya que hay equipos motorizados por ellos mismos que los superan como es por ejemplo Aston Martin y McLaren. Bienvenidos a James Team y bienvenidas a la CF News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Si disfrutas el contenido, suscríbete, deja un like y comencemos. Joe Russell dice que no es verba nada menos de Fernando Alonso en sus tácticas finales del Gran Premio de Japón mientras perseguía a Oscar Piastri en las etapas finales en Suzuka. Russell se estaba acercando a Piastri, séptimo clasificado, cuando Fernando Alonso retrocedió para darle al australiano el DRS en un intento por mantener al Mercedes de Russell detrás en el octavo lugar. En la vuelta 50, Russell se lanzó por el interior de la última chicane forzando a Piastri a abrirse y finalmente pasó en la curva 1 para ocupar el séptimo lugar. Con su compañero de equipo Lewis Hamilton solo noveno, los comisarios convocaron tanto a Russell como a Piastri para el segundo incidente del fin de semana y Mercedes ya ha sido multada con 5000 euros por una salida insegura en la clasificación. Y al reflexionar sobre el incidente, Russell estaba seguro de que ambos podrían haber llegado a la chicane fue un momento tardío de mi parte, por dentro hice contacto y creo que había espacio para que ambos mantuviéramos el rumbo. Creo que habría estado un poco más molesto si hubiera terminado la carrera por detrás de él, y al final no perdí nada ni gané nada de ninguno de los dos. Cuando Russell se acercaba a Piastri, el Aston Martin de Fernando Alonso le estaba dando DRS al australiano para evitar así que Russell pasara al McLaren. Habiendo sido víctima del estilo de carrera de Alonso en Meron, a Russell no le sorprendió la táctica. Fernando jugando eso de nuevo. Fue inteligente por parte de Fernando y no esperaba menos. Es solo parte de la carrera, dijo John Russell. El equipo Mercedes no se encuentra en un buen momento de forma después de cambiar el concepto de su monoplaza por completo y dejar atrás la filosofía de tapamotor abultada y pontones compactos que estuvieron desarrollando en 2022 y 2023. Un concepto que no entiende el equipo y que no rinde al nivel que esperaban y que hace que Lewis Hampton y Joe Russell también no puedan optar habitualmente a las primeras posiciones de la parrilla. Durante el Gran Premio de Japón, el W15 confirmó una vez más que es un coche muy sensible a las condiciones extremas y tiene una ventana operativa muy corta. Por eso, con mayores temperaturas en clasificación y en carrera, el monoplaza sufrió especialmente y eso hizo a Lewis Hampton cuestionar a un equipo Mercedes que no ha conseguido desarrollar en este 2024 un monoplaza competitivo. Tuve algo de daño al principio con Charles por fuera y sufrí un increíble subviraje en el primer steam. Y no pude girar el coche en las curvas, por lo que perdí tiempo. Los duros fueron fatales y los medios seguro que podrían haber ido mejor. Mirándolo después, probablemente tendríamos que haber optado por los medios, pero en general el coche fue muy mal. Comenta Lewis Hamilton. Pronto, o el próximo año. Ferrari podría arrepentirse de su decisión de fichar a Lewis Hampton para 2025, esto gracias a la dinámica potencial dentro del equipo que un error se haya cometido ya en el pasado. La combinación del mal humor entre Nigel Mansell y Nelson Piquet causó fricciones interminables dentro de Williams dentro del tiempo que los dos campeones estuvieron juntos. Este conflicto podría ser el destino de Hamilton y de su futuro compañero Charles Leclerc. Advierten a la escudería. Un experto que manejó una de las mayores rivalidades de la Fórmula 1 explicó cómo podría desarrollarse esta situación de no ganar. Va a ser un desafío, pero nuevamente es un momento emocionante para todos los involucrados. Sí, es una situación sin salida y si tienes a los dos mejores pilotos compitiendo entre sí, como por ejemplo Alan Prost y Ayrton Senna o como a Mansell y a Piquet, uno siempre estará feliz y el otro estará infeliz. Y en realidad depende de cómo el equipo gestiona la atmósfera dentro del equipo y si intentan mantener las cosas amigables para que ambos pilotos sientan que tienen absolutamente el mismo equipamiento y las mismas oportunidades. Si quieres hacer eso, fantástico. Pero eso es cosa de Ferrari. No quiero estar en su lugar cuando tengan que resolver la discordia en el equipo. Anne Brausart admitió que no está celosa del trabajo que el equipo de medios de Ferrari. Tiene por delante con Charles Leclerc y Hamilton compitiendo para la escudería el próximo año. No conozco a Leclerc, pero parece un tipo sensato, muy rápido y como digo, Luis no tiene nada que demostrar. Es siete veces campeón del mundo, pero veremos cómo funciona. No envidio a nadie en esta posición porque puede causar fracturas en el equipo. Puedes tener. Un garaje dividido y lo último que quieres en un equipo de la Fórmula 1 es justamente eso. Quiero decir, sé que todos están ahí por sí mismos, así que si eres piloto de Fórmula 1... No estás ahí para ayudar a alguien más a ganar. Pero aún así, si puedes mantener el garaje en equilibrio para que la competencia esté en pista y no se extienda a los mecánicos, ingenieros o simplemente a la atmósfera, creo que eso es por lo que hay que orar. Esperemos que Ferrari pueda gestionarlo. Tienen un director de equipo experimentado. Dice Ann Bradshaw sorprendiendo a expertos de la Fórmula 1 no, y probablemente también a su propio compañero de equipo cuando le preguntaron si debería dejar pasar a Shaw Russell para que lo adelantase. Hamilton dice nada habría ayudado a la causa en Japón. Hamilton, que ocupaba el séptimo lugar en la parrilla de Suzuka, y declaraba que Mercedes había aprendido la lección en la clasificación. Había empezado con los Pirelli medios, pero tuvo que hacerlo todo de nuevo cuando la carrera recibió la bandera roja después de una colisión en la curva 2 que involucró a Ricciardo y Alex Albon. Pero con lo que efectivamente fue una parada de boxes gratuita para Mercedes. Puso a Hamilton y a George Russell séptimo y noveno en el orden de la carrera con neumáticos duros, con la intención de hacer una estrategia de medio duro. Hamilton perdió una posición en la salida ante Charles Leclerc, mientras que Russell fue superado por Yuki Tsunoda, posición que recuperaría unas vueltas después y luego estuvo persiguiendo a Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo sorprendió a expertos y a fanáticos cuando le preguntaron de este Mercedes: ¿Dejó pasar a George? Cuando le dijeron que eso beneficiaría al equipo, Russell fue informado. Entonces, Luis, te dejará pasar. Estás luchando contra mucho su viaje. Pero mientras Mercedes seguía presionando por lo que habría sido una estrategia de una sola parada después del reinicio de la carrera, Hamilton fue superado por Lando Norris, Checo Pérez y Carlos Sainz y en formación. De hecho, tal era la ventaja de Pérez con los neumáticos más frescos que pudo realizar movimientos audaces en la 130R. Hamilton le dijo a Mercedes: Cambiad la estrategia, pero si bien lo hicieron en el sentido de que se convirtió en una estrategia de dos paradas después del reinicio, aún así fue difícil para el equipo. Cuando se le preguntó qué más podría haber ganado si Mercedes hubiera cambiado de estrategia, dijo: Nada, no lo creo. No sé cuál habría sido la estrategia diferente. Se si habría una razón para permanecer con el medio en el inicio pero todavía tenemos dos neumáticos duros realmente terribles por los que correr un verdadero desafío Mercedes ahora mismo está en el campeonato de constructores con 34 puntos 100 menos que Repul en solo 4 carreras Mercedes está teniendo el peor inicio de la temporada de su historia y esto lo digo sin temor a equivocarme Después de los W13 y W14 que fracasaron en estas dos últimas temporadas, la formación alemana decidió cambiar el rumbo totalmente con el W15, sin éxito también, ya que solo han conseguido 34 puntos. Christian Danner lo ve con mucha pena. El antiguo piloto de Fórmula 1 afirma en Spots on Talk que está muy claro que las cosas no van como deberían en la formación alemana. Y por supuesto, que es un desastre sin paliativos lo que estamos presenciando, dice Danner. No se trata solo de la postura de Hamilton al conducir el solo por detrás de lo que entendemos que es posible y no salir adelante. Y con un jefe de equipo que ya no sabe qué decir, está irritado. Pero por otro lado dice: Estuvimos bastante bien en Suzuka. Wolf mantiene el ánimo, pero Danner no entiende de dónde vienen las declaraciones de Wolf del equipo alemán. Cuando vi a Wolf después de la carrera me pregunté si tal vez estaba viendo otro gran premio. Hay que enfrentarse a la realidad. Ferrari ha avanzado y Mercedes es el Ferrari de la temporada 2024. Con este último, el alemán de 66 años, quiere decir que Mercedes basa su estrategia en una buena dosis de suerte, por lo que de lo contrario, poco o nada tiene que ver. Apostar, por ejemplo, por un coche de seguridad temprano o justo tarde, según el propio piloto, esto es lo que hizo a menudo Ferrari el año pasado. Por lo tanto, Danner no entiende por qué Mercedes decidió cambiar los neumáticos blandos por los duros tras la bandera roja en Japón y optar por una única parada. Fue una maniobra desesperada y este es un ejemplo que demuestra lo mal que están haciendo las cosas ahora mismo, opina Christian Danner. Toto Wolf no esconde su sorpresa explicando... Que los datos son claros. Los sensores arrojan que tienen 70 puntos más de carga aerodinámica que el año pasado. Sin embargo, la velocidad en curva es exactamente la misma. El máximo responsable reconocía que realmente les falta mucho conocimiento sobre la normativa actual y esta Fórmula no de efecto suelo. Todo lo visto estos años apunta a que deberíamos tener más carga aerodinámica de la que creemos que hay. Medimos la carga y está ahí, pero no somos capaces de hacer el tiempo por vuelta que las simulaciones nos dicen. Dicen, dice Toto Wolf. Mercedes no entiende cómo en este periodo de tiempo equipos que consideraban un escalón por debajo en términos de recursos y capital humano, como por ejemplo es Aston Martin o McLaren, han logrado superarlos con la misma unidad de potencia. Wolf señala que sentía estar andando en círculos en este periodo y que simplemente debían apuntar en otra dirección. Ahora, expertos de Mercedes creen que deben mejorar el equilibrio entre la aerodinámica y la mecánica ya que mejorar un apartado descuidando el otro no aporta ninguna ventaja. Ahora solo queda la parte complicada, cómo llevarla a cabo, algo en lo que Toto Wolf no ha querido incidir demasiado. Tras la carrera en Suzuka, Wolf habló sobre la situación del equipo. Si tu expectativa es eventualmente competir por las victorias y campeonatos, entonces puedes decir que estamos en tierra de nadie porque Max y Red Bull están muy por delante y nosotros estamos en este grupo. No es satisfactorio para ningún equipo estar luchando por la P2, P3 o P4. Si lo que se mirará desde el punto de vista puramente deportivo es solamente la posición 1. Pero esta es la realidad que estamos enfrentando en este momento. Estamos tratando de sacar lo mejor de nuestra realidad. Y eso es vencer a nuestros competidores, reconociendo al mismo tiempo que alguien está haciendo un mejor trabajo y estableciendo un punto de referencia que eventualmente tendremos que volver a establecer nosotros mismos. Nuestra ambición es ganar carreras este año. Y no quisiera dejar de lado esa ambición. Ciertamente no para el próximo año. Dijo el austriaco. Andrea Kimi Antonelli apenas ha completado seis carreras de Fórmula 2, pero el italiano ya es un serio candidato para debutar en la Fórmula 1 en 2025 con Mercedes, el equipo que incluyó al italiano en su academia, y no es un ningún secreto que el CEO y jefe de equipo, Toto Wolf, preferiría a Max Verstappen en uno de sus coches para 2025, pero Antonelli sería una alternativa interesante, por lo menos para Wolf especialmente en la etapa en la que se encuentra Mercedes. El equipo alemán está lejos de la forma que encadenó títulos mundiales durante estos años y Mercedes está muy lejos de donde le gustaría estar en este momento. Sin embargo, hay los primeros indicios que la mejora es posible, pero nadie considera que el equipo de George Russell y Luis Johnson esté compitiendo por los primeros puestos dentro de año y medio. En un equipo donde hay menos presión de lo habitual, aparece aparentemente más fácil prosperar y acostumbrarse a la Fórmula 1. Ideal para Antonelli. Al menos si Wolf le da la oportunidad de ascender a la categoría reina del automovilismo tras apenas una temporada en la Fórmula 2. Creo que puedes mirar desde varias perspectivas, respondió Toto Wolf a esta suposición. Creo que estamos en una fase de reconstrucción. Hay que reconocer que ahora que llevamos tres años... Con este reglamento tenemos que hacer las cosas de forma diferente a como la hemos hecho en el pasado, sin tirar por la borda lo que creemos que es bueno en nuestra forma de actuar. Y reconstruir podría significar poner a un piloto joven y darle una oportunidad con menos presión, sin luchar por victorias inmediatamente o poner en el coche a algún piloto con más experiencia. Esto nos puede ayudar a salir de la situación actual en cuanto a rendimiento, dice Toto Wolf. En el comunicado de prensa de Mercedes, Andy Jolin informa que la carrera para Mercedes fue todo menos sencilla. Hoy no ha sido una carrera fácil, no fuimos lo suficientemente rápidos en la clasificación, por lo que empezamos demasiado atrás para luchar por el podio. Al principio de la carrera nuestro ritmo simplemente no era suficientemente bueno. Decidimos ir al final, bandera roja para el neumático duro, porque no creíamos que hubiera mucha amenaza por detrás y era nuestra mejor manera de probar algo diferente. Según Shoblin, el W15 tuvo un mejor desempeño cuando comenzaron el segundo y el tercer Steam de Russell y Hamilton. El segundo y el tercer Steam fueron más alentadores, pero en ese momento ya habíamos perdido demasiado tiempo para volver a la mezcla. Sabemos que no somos lo suficientemente rápidos en este momento, así que continuaremos trabajando duro para mejorar esto. El resultado desafiante ha hecho que este fin de semana sea para aprender más sobre nuestro coche y desarrollar nuestra comprensión del W15.